Saludos y bienvenidos a la sintonía cofrade de Procono Televisión. Bienvenidos al Jueves Santo de la Semana Santa de Málaga 2021, cuando pasan solamente dos minutos de las 10 de la mañana. Estamos en directo con todos ustedes. Ya saben que estamos en los estudios centrales de Procono Televisión, que nosotros, igual que las cofradías, nos hemos quedado en nuestra sede. Nos hemos quedado en nuestra sede aquí en Calle Alderete y, por lo tanto, desde aquí le llevamos pues todo lo que se produce en Málaga. Ya Domingo de Ramos en sesión doble, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, ayer, pues tendremos que hablar de cosas de ayer. Aquí están también nuestros invitados ya prestos y dispuestos, como todos los Jueves Santo de mañana. Saludar primero a Enrique Vega. Muy buenos días, muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Qué mal lo llevo. Estamos liados. Y bienvenido. El otro día estuvimos hablando por teléfono y estuvimos comentando. Yo te veo hoy este año una carita más bafana. Otro aire, ¿verdad? Otro aire. Qué lástima, ¿verdad? Desafortunadamente me acosté más temprano. Tú sabes que todo el año me vengo aquí durmiendo una hora y media. Y hoy he dormido normal. Con lo cual, pues fíjate, tengo unas ganas de charla, no veas. Ganas de charla también, hablar con Carlos y saludar a Carlos Casares Palma. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. También. Estamos aquí otro año más, aunque este es un año especial, pero bueno, esperemos que sea este nada más, que no haya más como este. Es un año de transición. De transición. Vamos a ver si es así. A ver si el año que viene podemos decir que hoy este año es un año de transición. El año pasado nos quedamos en la casa, este año, pero en la casa de cada uno. Sí, este año nos hemos quedado en las casas hermandades, en las sedes canónicas, y el año que viene a la calle. Se echa de menos la calle, Enrique. Pues sí, muchísimo. Además, ayer lo podíamos ver en cada una de, bueno, ayer, antes de ayer, en cada una de las colas que tenemos hoy, en torno a cualquier detalle cofrade que haya hoy en Málaga, estamos viendo sino la necesidad de estar, de la devoción y de estar cerca de los titulares, de Málaga entera, ¿eh? En cualquiera de las colas se adivinaba. Se adivinaba, y en las colas estuvimos entrevistando a personas, público que estaba en las colas esperando. Todo el mundo lo entiende, lo comprende, no hay problema. Bueno, les quiero decir que no es solo las colas que se forman en las cofradías que corresponden a cada día. Hoy ya saben ustedes la nómina que tenemos de Jueves Santo. Pues no es solo Santa Cruz, Mena, Esperanza, Misericordia. No es solo. Se pueden visitar muchas sedes canónicas, casi todas las sedes canónicas. Se puede hacer un recorrido. Hay por ahí un recorrido del Málaga Nazarena que está, que se puede buscar en internet, igualmente los horarios, que cada cofradía tiene un horario, pero no solo las de que ya las hermandades que ya hubieran tenido su salida, sino las de Jueves Santo y las de Viernes Santo, que también están en veneración, en exposición, sobre todo con esos grandes altares que estamos descubriendo, y que a mí no me extraña. Porque en Sentir Cofrade durante toda la cuaresma hemos estado viendo imágenes de cómo se comportan, de cómo están las albacerías, de cómo hacen las albacerías su trabajo y de cómo se expone a veneración, se expone a devoción a los sagrados titulares. La verdad es que hemos, todas las cofradías, yo creo, han hecho un alarde de imaginación y de trabajo este año,
y estamos viendo cosas extraordinarias, incluso en parte haciéndote olvidar un poco emociones de otros años, porque son como unas ilusiones renovadas. Como tú decías, venimos del año pasado donde fue cero, pues este año esa pequeña antesala a un año normal, y las cofradías se han entregado y han hecho cosas fascinantes que van a quedar para el recuerdo, que ojalá solo queden en el recuerdo, no volvamos a repetirlas, pero que van a quedar ahí en el recuerdo, porque hay cositas muy, muy, muy interesantes. Y el público se está portando estupendamente. Yo ayer estuve por el centro y empecé por la Divina Pastora con el prendimiento y el... ¿cómo se llama? La otra cofradía. El dulce nombre. Y la gente ordenadamente y muy bien, y dentro de la iglesia lo mismo. Y en la cola la gente espera porque sabe a lo que va, y la verdad que es muy, muy, muy bien. Sí. Se nota en el centro, bueno, una Málaga distinta, pero bueno, el ambiente y todo el mundo ordenado, y eso es lo que está diciendo Enrique. Han hecho una imaginación increíble, ¿no? Y un silencio, un orden. Luego tuvimos, intentamos de entrar en San Juan, imposible, y al final terminamos en La Piedad, y bueno, fantástico. La Piedad también ha hecho un trabajo y ha hecho un altar precioso. Está la Virgen, vamos, fuera de la capilla, y es otra imagen, ¿no? Es otra imagen. Y la verdad que estamos viendo otra Semana Santa, ¿no? Hoy estaremos en todas las cofradías que pertenecen al Jueves Santo, y mañana será la ocasión del Viernes Santo, porque casi entramos, no nos da tiempo a tanto que hay, porque también estamos aprovechando a conocer muchas cosas. Ayer por la tarde, concretamente, tuvimos tertulia primero con Eduardo Rosell y después con Fátima Salmón, después estuvieron con nosotros José María de las Peñas, y estuvo también Manolo Galvez, histórico, y además qué bien cómo explicó. Sí, señor. Y bueno, y José María de las Peñas lo conocemos ya, porque Manolo Galvez es la primera vez que venía a una televisión. Sí, es verdad. Y José María es una alegría. Pero Manolo Galvez nos hizo recordar la época, ¿verdad?, del 69, cuando empezamos a levantar las cofradías, ¿eh? Eso ya tiene... Nos ponemos el clavel, la solapa. La solapa, la chaqueta, el traje del padre, del abuelo, del que podíamos. Yo fui de los pioneros de la juventud de aquella época que sacamos la cena por primera vez. Hermanos, no eran hombres pagados. Cuando veníamos por el muelle de Heredia, entonces no estaba la prolongación. Tela. Que estaba La cena tuvo hombres pagados hasta el año 2002, yo creo. Pues sería debajo de la mesa. No. Yo soy prueba viva. Bueno, yo te voy a contar mi historia. Tú cuentas después. Lo que pasa es que estuvieron mezclados. Pero yo soy prueba viva de que hasta el 90 y largo fuimos hombres de tronos pagados en los barales de la cena y de la Virgen de la Paz. Había cuadrilla. Había cuadrilla. Había debajo de la mesa. Había una mezcla importante. Lo mismo que anteriormente, si os acordáis, había gente que iba con la túnica. Iba con, bueno, la túnica, le ponían una túnica blanca, antes de los 60. Y después iba gente con traje. Sí. Gente con traje, que eran algunos hermanos de promesa. Y nos pagaban, Cuando terminaba la procesión, en las ventanillas de la Renfe, nos pagaban. En el primer año fueron 20 duros, el segundo año fueron 125, entonces, Carlos, 150. Entonces éramos pagados, claro, porque yo tenía 20 años. Y bueno, ahí también había... No era estibador del muelle. Claro, pero aquí, ¿qué es lo que ocurría? Había una picaresca también. Había una picaresca que yo lo comprobé una vez que yo me metí en un trono también pagado, porque aquí uno ha recorrido mucho mundo. Y después llegaban y le pagaban cuando entregaba la túnica, y te pagaban. Sí. Y había quien partía la túnica. Y cobraba dos veces. Pues ahí se encontraba el pícaro de fuera y el torpe de la cofradía. Se encontraban los dos. Serían algún caso. ¿Sí? Yo tengo a 110 como he pagado a 120. Claro. Hay que ser muy torpe, ¿eh? Bueno, nos costó esa historia. Manolo, fue ayer una tarde muy entrañable. Una tarde, la verdad, muy, muy provechosa. Vimos la retransmisión de la bendición de nuestro Padre Jesús Rico. Vaya histórico momento también. Sí. Tres liberaciones. Tres liberaciones que no merecen a ningún objetivo. O sea, simple y llanamente, tal como nos dijo en pantalla también el subdelegado provincial, Teófilo Ruiz, que nos comentó
Dice, no, bueno, pues como habéis sido tan perseverantes en la cofradía de estar desde el año pasado recordando, repitiendo, diciendo, comentando, pues han dicho, pues la terna que son, que han mandado tres expedientes, los tres cumplen con los requisitos, los tres están revisados, los tres, pues venga, los tres, dos hombres y una mujer, y además 26, 20 y tantos años, 41, o sea que... Y yo ayer comentaba una frase que la quiero repetir hoy, porque en uno de los encuentros con los presos, cuando se va, me tocó a mí ir, y decían, a ver cómo, no, a mí me quedan 6 meses, y dice, aunque sea un día, bendito sea nuestro Padre Jesús, el rico que me ha liberado, aunque sea un día. Bueno, y ahora se están produciendo cosas en la calle, y nos vamos ahí al entorno. Hoy se tenían que producir, pues bueno, ese desembarco en el muelle Guadiaro, en ese pretil del muelle donde efectivamente desembarcan los caballeros legionarios, caballeros y damas legionarias, y ahora estamos en la iglesia de Santo Domingo, porque la banda de la Soledad de Mena, que dirige José Manuel Parra, está ahora interpretando, aquí lo tenemos al director, están interpretando algunas marchas profesionales que lo van a hacer durante el día desde ese coro en alto de la iglesia de Santo Domingo. Vamos a escucharlo. Estamos viendo componentes de la Junta de Gobierno. Antonio de la Morena, Manolo García. Bueno, que se ha cantado el novio de la muerte delante de los sagrados titulares que, como podrán comprobar ustedes y los asiduos de Procono Televisión y ustedes que nos siguen, donde siempre estaremos muy agradecidos por estar ahí en nuestras pantallas, por comentarnos, por decirnos todo eso, empieza a tragar otra marcha, decirle que cambia de culto, cambia ahora la salve marinera.
estamos viendo ahora, nuestros compañeros nos están enviando imágenes en directo. Recuerden ustedes, cuando son las 10 y 17 minutos de la mañana, nos están mandando imágenes de la capilla de Santo Domingo, de la capilla de la Congregación de Mena, Cristo de la Buena Muerte, de la Soledad, e igualmente esa composición que hay en el trono del Cristo de la Buena Muerte, con la imagen arrodillada de la Dolorosa, que compone como un calvario, el centro del calvario, en esa disposición especial que los congregantes de Mena están utilizando en este Jueves Santo de mañana y que van a tener durante el día. Después veremos un reportaje que emitimos el pasado domingo, pero que lo vamos a repetir, que es el momento de la imposición de esa corona que están viendo ustedes en la cabeza del Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de Palma, el incomparable Cristo de Palma, y esa imposición que hizo el coronel de la Legión el pasado sábado, y que veremos que estaba como sobre un túmulo, e igualmente los banderines de la Legión componían ese túmulo, ese tapizado del túmulo, y la Virgen de la Soledad que estaba en la capilla que ven ustedes al fondo ahí de nuestra imagen. Iglesia de Santo Domingo. Enrique, qué sorpresa nos está dando la Iglesia de Santo Domingo, ¿eh? Qué trabajo de las cofradías. Hoy va a ser un día memorable ahí en Santo Domingo. Me imagino que me imagino no, porque mi hija ya me ha mandado fotos de la cola esta mañana, y Santo Domingo va a ser un punto de encuentro hoy interesantísimo. La disposición de las hermandades, no solamente estamos viendo Buena Muerte, sino el resto de las hermandades, es muy interesante, muy diferente, muy interesante. La cena, incluso humillación, dolores, y realmente hoy va a haber verdadera Semana Santa en Santo Domingo. Va a haber verdadera Semana Santa. Y vamos a tener oportunidad de Nuria fuera de micrófono lo decía hace un momento, ¿no? Vamos a tener oportunidad de ver imágenes que probablemente deseemos ver en otros años y que simplemente, pues ojalá simplemente echemos de menos. Pero esto es un absoluto lujo. Ayer, por ejemplo, en Expiración, la gente lo que más agradecía es que podía tener la oportunidad de tener a la Virgen de los Dolores a tan solo medio metro, a la altura de la vista, ¿no? Y estos son momentos irrepetibles. Y estas cosas, el ciudadano malagueño lo está agradeciendo. Escuchamos a la banda de la Soledad de Mena, que dirige Juan Manuel Parra.
congregantes de Mena, situado delante de la capilla, Ramón Gómez, hijo. También vemos a Laure, gente que es muy cercana siempre a la congregación, a sus sagrados titulares, y gente que compone esa nómina de grandes congregantes que están. Pueden ustedes ir, porque van a estar la puerta abierta de Santo Domingo desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Y concierto va a haber a las 10, a la 1 y a las 7 de la tarde. Concierto, como estamos viendo ahora, la Banda de la Soledad, dirigida por Juan Manuel Parra en la zona del coro, y estableciendo igual algunas marchas que se están interpretando. Hemos escuchado Novio de la Muerte, hemos escuchado también La Salve Marinera, ahora esta marcha que ha interpretado la banda, y una marcha, me parece que una marcha dedicada a cuando la coronación. Y ahí vemos a la Virgen vestida, luego nos lo explicarán, luego nos lo comentarán, pero está vestida como vestida de coronación, con el halo de coronación, y la capilla con medidas y con todo lo que estamos llevando a cabo. Experto en seguridad, don Enrique Vega. Se está hablando de seguridad y algunas redes sociales y tal. ¿Cuál es tu impresión general? Mira, estamos viendo mayores concentraciones, pero realmente las normas de seguridad, excepto algunos casos excepcionales donde hay que volver a recordar a todo el mundo que se cumplan, se están cumpliendo con la misma nueva normalidad que hemos tenido hasta ahora en cualquier otro ámbito, en cualquier otro punto, por ejemplo en un supermercado, exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos más puntos aglomerados, pero realmente, excepto si te sale una imagen que no se hace ni tal, donde no tienes capacidad de ver la perspectiva y los distanciamientos entre personas, te puede parecer que hay más gente de la cuenta. Pero si te acerca a cualquier cola, te darás cuenta que hay que tener en cuenta también que los convivientes pueden estar cerca, se están más o menos cumpliendo la norma. Escuchamos la Banda de la Soledad.
al hermano mayor Antonio de la Morena, del pie del cañón, como tiene que ser, el congregante. ¿Verdad, Carlos? Sí. Más el otro día, ahora veremos la entrevista también que nos comentaba y cómo se presentaba la semana, pero yo creo que pocos podíamos imaginar cómo iba a ser la semana, la respuesta del público, del cofrade, del no público. Y hoy hay un dato que también nos tiene que hacer pensar que la gente de Málaga está en la calle. Porque dicen que los hoteles, los que hay abiertos, porque no representa el 100% de las plazas hoteleras que hay ahora mismo en Málaga, los que hay abiertos tienen una ocupación de un 18%. O sea, los que hay abiertos. Si nosotros uniéramos todas las camas hoteleras, podría estar en un 4 o un 5%. Y algunos hoteles vacíos, naturalmente. La media no es que todo el mundo tenga un 20%, un 10%, es que alguno podría estar vacío y alguno con alguna habitación más. Es una pena, pero ahora mismo es la realidad que tenemos y tenemos que remar para conseguir. Ayer la sección que lleva dentro de nuestras transmisiones de Procono Televisión, que lleva Diego Bandera, venía, me parece que era venían de Archidona. Venía con comentando de Archidona y le iba diciendo que al principio no tenía muy claro si abrir el Sábado Santo, pero que se lo estaban planteando debido a la cantidad de gente que está yendo. Y eso también porque tenemos un confinamiento provincial y ese confinamiento provincial sí nos podemos desplazar a Ronda, como hoy vamos a tener en el programa de esta tarde, vamos a tener también todo lo que ocurre en Ronda, cómo están compartiendo esta Semana Santa también con todos los rondeños y también los visitantes que tienen. Bueno, nosotros sí en la provincia sí nos podemos mover. Y la provincia aquí, no nos olvidemos, Con cuidadito. En la exposición siempre que tenemos en Málaga Palacio, encontramos muchísima gente de la provincia. Es verdad que tenemos alguna cofradía representada en la exposición, pero hay mucha gente de la provincia que cuando tristemente tenemos que ir a la cola y decir, mire usted, hasta aquí, no puede entrar nadie más a partir de la hora de cierre, hay gente que te dice, oye, mire usted, que es que yo vengo de la provincia a ver esto, ¿no? Y efectivamente parece que hay un movimiento, pues el que se nos permite, ese movimiento migratorio dentro de la propia provincia. Igual que nosotros podemos ir fuera a otros pueblos a conocer cosas, la provincia está viniendo a Málaga a ver lo que hay. Claro, efectivamente. El otro día, me parece que fue el domingo, pusimos un reportaje de la exposición precisamente que hay en el Málaga Palacio, donde no hay que pagar entrada, como en otros lugares expositivos, y sin patrocinio evidente, como en otros lugares expositivos. Y claro, que podemos decir que hay situaciones donde se ha hecho un esfuerzo muy especial. El esfuerzo, tú has conocido aquello, el esfuerzo aquello ha sido importantísimo, no solo por nuestra parte a la hora de poner aquello en marcha, sino cada una de las cofradías que han participado. Han hecho un esfuerzo extra después de hacer su esfuerzo propio en su hermandad para engalanarse para Semana Santa, han hecho el esfuerzo hacia nosotros también para poner en liza aquella exposición que hemos puesto. O sea que el esfuerzo ha sido doble. Hay exposiciones y exposiciones, porque la que hay que pagar, la verdad que está muy, muy ligerita, muy para cubrir el expediente, ¿no? Y está flojita. Nos referimos, pues hay piezas bastante que exponen importante, una riqueza importante. Importante. La túnica de la sentencia. Por ejemplo. Que la puedes ver a 20 centímetros. Exactamente. Y puedes ver los bordados y puedes ver y después toda o la mayoría o casi toda los paños de Verónica que tiene Salutación. El grupo escultórico de Salutación completo. La potencia de a 30 centímetros te impone, porque qué pedazo de imagen de Navarro Arteaga. Escuchamos otra marcha que interpreta La Banda de la Soledad. Thank you.
Antes se me olvidó comentarle la interpretación anterior a Virgen del Valle, esta reconocible total y absolutamente de nuestro Padre Jesús. Nuestro Padre Jesús, que lo utilizan muchos de los Cristos que, y también de las Vírgenes, que esta marcha es una marcha que está dedicada al abuelo de Jaén y que precisamente en sus últimos compases tiene incluido en la marcha el himno de Jaén, que está ahí en la misma marcha que hizo Cebrián. Comentábamos, hablábamos, y esta mañana una mañana legionaria. Totalmente. Una mañana legionaria. Entonces queremos recuperar imágenes, queremos darle una vuelta al recuerdo, queremos estar con el recuerdo de lo que pasaba en el año 17, en el año 18, en el año 19. Vamos a ver algunos cambios que lo vamos a ir comentando, vamos a ver algunos cambios que se llevaron a efecto. Uno de ellos, aquí estamos ya en el momento del desembarco, que se tendría que estar produciendo precisamente ahora, en estos momentos. No sería el barco que tenemos, porque este es el contramaestre Casado, me parece a mí, que todavía no había habido en el 2017 el cambio de embarcación, que el que transporta a los caballeros legionarios, y ahí están bajando en el muelle Guadiaro, que es el muelle número 2 del puerto de Málaga, con la mirada de los mandos militares, y están bajando, como siempre lo hacen los caballeros legionarios, de la embarcación que les transporta hasta el puerto de Málaga para cumplimentar a su Cristo protector. Inigualable, como es el... Hablamos del paso del tiempo, pero realmente estas imágenes podían ser perfectamente del 2007 o del 97, perfectamente, porque realmente la tradición que guarda constantemente la Legión en sus formas, en sus colores, en su forma de vestir, de hacer las cosas, no cambia, ¿no? Este legionario vestido así, con esos colores, bueno, sí, en el armamento no hubiéramos dado cuenta que así han pasado los años, pero realmente la uniformidad no. Y la marcialidad, la forma, la disciplina, la forma de hacer las cosas, no cambia. Y podría ser cualquier año, efectivamente. Y pueden cambiar, puede cambiar el muelle, puede cambiar el barco, puede cambiar el armamento, pero no cambia el espíritu legionario, ni la uniformidad, ni las tradiciones, ¿no? ¿Este podría ser el tercio Juan de Austria? ¿Se puede saber si qué tercio es? ¿El tercero de la Legión? Ahora, por las galas y tal, los colores los vamos a adivinar. Yo he visto uno de ellos con el escudo y es de Juan de Austria. Por lo menos la compañía de honores que está bajando del barco. Eso entre la escarapela y el pepito y los guiones nos vamos a dar cuenta, seguramente, sí. Pase de revista. Los mandos militares y la entonces ministra. Particularmente, me voy a lanzar al barro, ¿no? Me voy a tirar al barro. A mí particularmente me gustaría la revista la pasara el general de la Legión, el único general que tiene la Legión, y que fuera él que pasara la revista a las tropas. No, naturalmente lo hace el de mayor rango, en este caso, y lo está haciendo el general de división, cuando general de la Legión es general de brigada. Pero a mí particularmente lo que me gustaría que fuera el propio general de la Legión y ver solo colores legionarios en la revista. Thank you.
Ya hemos visto un poquito del 2017, del, cuando ya el desembarco, también el paso de la tropa por las calles de Málaga hasta llegar a la plaza de Santo Domingo, a la plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, y el conletín de órdenes ya estableciendo los momentos previos, el relevo actualmente del estandarte, que se estaba produciendo en este momento, en esa sucesión de que tienen los diferentes tercios de salvaguardar el estandarte durante un año hasta que se cambia. Y aquí el momento sublime, el traslado del Cristo de la Buena Muerte a brazos y hombros legionarios. Hemos visto como el desembarco, un resumen de lo que se producía en la mañana del Jueves Santo de 2017. No nos cansamos de verlo. No, no, no. Carlos.
Es impresionante. Es siempre que te da ese pellizco, ese... Es un sábado legionario, porque es un sábado legionario con el Cristo de la Buena Muerte, que ya lo entronizan, es la única que lo entronizan, pero hasta ahí es un sábado legionario. O sea, todos los sábados, en todos los tercios y en la brigada, se hace el sábado legionario, claro. Y es lo mismo. Cantan y lo tienen, vamos. Yo voy a contar una batallita, porque si no cuento batallita no es Jueves Santo. Yo recuerdo que cuando llegué en el Sáhara en el año 74 al acuartelamiento, y el primer sábado legionario de recluta lo vimos allí de espectadores, como público, porque llevábamos 3 días. Sabíamos andar para adelante como... Y cuando yo vi cómo con lo que era el sábado legionario, cómo se ponían firmes, nos decíamos unos a otros, esto nosotros no somos capaces de hacerlo. O sea, se oía un solo sonido, un solo movimiento. Y era increíble. Esto parecían... Era una perfección tan increíble que decíamos, esto nosotros no somos capaces de hacerlo. ¿Cómo que no? Se hacía porque te enseñaban de abajo arriba, pom, 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 y salía cuadrado. Y eso es lo mismo. Pues es mucha hora tendría que hombre, salir, imagínate, ¿no? Legión 40 días de... De todas formas, la legión te activa muy rápido. Exactamente. Te activa rapidísimo. El otro día antes de ayer tuve oportunidad, vino con mi hijo un chaval, Dani, que acaba de ingresar en la fila legionaria, y venía y mi hijo lo traía para que, porque él había oído hablar de la bandera de operaciones especiales, y le decía que su padre había estado en la bandera de operaciones especiales, y el chaval pues como que alucinaba, y vino a verme, y tuvimos 10 minutitos de charla. Yo ya la marcialidad, lleva muy pocos meses en la legión, la marcialidad, la educación, el saber estar, que tenía ese chaval delante mía, hablándome con respeto de usted, además decía, no te cuesta ningún trabajo hablar de usted y mantenerte erguido y firme, hablando con seguridad. Le dije, ya se te nota la sangre legionaria en el cuerpo. Y realmente eso pasa así en el tercio. En muy poco tiempo se te mete esa sangre legionaria y automáticamente, puede ser por copia y por intención, automáticamente te sientes legionario desde que viste el traje legionario. Sí. Con autoridad, cuando lo vistes con autoridad, cuando te lo pones de cualquier manera, no, cuando lo vistes con autoridad. Y eso ocurre cuando, efectivamente, como tú dices, Coco, se entrena mucho, claro, y se hace todo a la perfección y con mucho detalle. De esa manera, pues esto que estamos viendo en las imágenes no es casual, naturalmente. Eso sale así porque está muy estudiado y muy ensayado, ¿no? Volvemos a la iglesia de Santo Domingo en esta mañana de Jueves Santo, porque no solo, también están expuestos en la capilla de la Congregación de Mena, los sagrados titulares. También tenemos en toda la iglesia, y además unos altares espléndidos. Verán ustedes luego a la tarde que vamos a estar el altar de la cena. ¡Qué cantidad de detalles! ¡Qué cantidad de sobre todo de regalos que nos hacen, que no lo podríamos ver de una forma normal! Escuchamos ahora a la banda de la Soledad, que está en esta mañana interpretando algunas marchas para hacer en este Jueves Santo, sí, mira, de todas las visitas que se realizan.
Tengo que saludar también efusivamente, tengo que saludar mandando un cariñoso abrazo a aquellos que confían en la plataforma publicitaria de Porqué No Televisión. Están ahí al pie del cañón, son momentos difíciles, son momentos raros, pero desde aquí nuestra consideración y nuestro abrazo. Gracias. Gracias por compartir con nosotros las imágenes y compartir con nosotros las transmisiones de Porqué No Televisión de la Semana Santa de Málaga 2021. En este Jueves Santo, cuando ya dan las 11 de la mañana y estamos igualmente disfrutando de imágenes que, bueno, fueron hace 3-4 años, como hemos visto en 2017, ahora veremos la de 2018. Y ahora veremos, y veremos también que lo que tú decías anteriormente, que puede cambiar el barco, puede cambiar. Todavía, fíjate, el 18 tenemos al contramaestre Casado. Todavía lo tenemos. Fue, es verdad que fue en el 19 cuando se cambió al buque Furor. Que así era el nombre. Así es el nombre. Y como estamos viendo igualmente, el mismo aspecto, la misma marcialidad. Sí, ¿no? Es que esto no cambia. Esto es el paso ligero, por ejemplo, algo que. Que cuando empiezas a practicarlo te puede parecer incluso ridículo, pues levantas mucho las rodillas y así se exige, vas muy erguido, el armamento va presentado muy alto. Después lo que te hace ver es cuando todo el mundo pretende ir a los sitios andando, la legión va corriendo, y así se presenta, baja del barco pues corriendo, y además incluso en unas circunstancias complicadas, pues a la rampa esa la gente va agarrada, y va porque tiene sus trabillas ahí y tal, va agarrada, y ahí el legionero baja corriendo sin ningún problema. Y un tambor. O lo que sea. Un tambor, lo que llega. Claro. Entonces, claro. Realmente al final, bueno, lo que decíamos antes, esto es producto, nunca es casual, es producto de entrenamiento, de disciplina, marcialidad y de sangre legionaria. Sí. Y sangre legionaria. Sí. Eso es. Eso es lo que distingue. Sí, absolutamente. Es lo que se distingue y es lo que en realidad tiene ese marchamo de autenticidad. Hay muy poca gente, muy poco legionario que haya pasado por la fila de la legión que no se sienta legionario hasta el final. No termina de ser legionario cuando dejas de vestir el chapir y el gorrillo legionario o la camisa abierta. Eres legionario ya de por vida. Te sientes así, legionario. Y eso es porque te ha entrado esa sangre legionaria con mucha mucha fuerza en el cuerpo. Es así. Y no es por alardear de haber estado ahí, porque no se suele hacer, pero la verdad es que te sientes así. Y de hecho, creo que incluso todo lo que se aprende allí te ayuda en la vida constantemente, ¿no? Incluso fíjate el hecho de que tratar de usted a una persona no es un síntoma de sumisión, ni mucho menos. Y probablemente hay parte de la juventud ahora que lo puede tomar de esa manera, ¿no? El hecho de no querer tratar de usted porque le puede parecer ser menos, ¿no? Y en cambio, se hace con tanta naturalidad en el tercio, te lo enseñan así con tanta naturalidad, que después la vida civil se te queda. Y eso termina siendo educación también, ¿no? El saber estar, es que es fundamental. El saber estar. Yo echo mucho de menos el CMC que lleva la escuadra de gastadores con esos kilos, 4 kilos 300, y el ruido que hace la madera y el metal unido en un mismo armamento a la hora de hacer los movimientos. Yo eso lo echo muchísimo de menos. Y es más bonito y es más cómodo, porque a la hora de ir cómodo, es más cómodo, porque lo otro tiene el asa de que para cogerlo y se lo llevan aquí clavado y queda estéticamente, no queda bien. La escuadra de gastadores tampoco es fruto de la casualidad. La escuadra de gastadores entrena muchísimo, y yo que tenía oportunidad de estar en la escuadra de gastadores, me parecía curioso, en la legión te enseña que el armamento no puedes descuidar el armamento en ningún momento, y la primera tarde que yo entro en la escuadra de gastadores, que por cierto hay que contar que cuando entras en la escuadra de gastadores y es periodo de escuadra de gastadores, el mando directo que tienes y exclusivo sobre ti es el cabo de la escuadra de gastadores, que está por encima del coronel. Sí, las órdenes directas a la escuadra. Sí, como una especie de staff diferente. Y a mí el primer día me dijo el cabo que se te caiga el armamento todas las veces que puedas, porque necesitabas hacerte las manos
Ten en cuenta que son 4,3 kilos y mover con una sola mano, movimientos ágiles y marciales con una sola mano y que además no se te caiga al suelo, necesitas tener una, practicarlo bastante. Y eso era, además de los entrenamientos físicos que hacían las cuadras actores, cuidado, ¿eh? Y ahora lo vemos ahí, van llevando un armamento que vale, que pesa 4,3 kilos y te parece que puede pesar medio kilo con la naturalidad que lo mueven, ¿no? Pues ahí se ve estéticamente eso queda. Podrían tener unos para estas cosas. De todas formas, mira, me alegra ver que la Legión sigue manteniendo hace de toda la vida el braceo alto frente a la cara con el codo inclinado. Sí, eso sí. Hay a otras cosillas que se han, algunos detalles que se han perdido, pero eso sí se mantiene. Fundamentalmente lo básico se mantiene. Y algo de lo que siempre me alegro, de que se incumpla la norma en la altura de la borlilla, del gorrillo legionario, de la borla. La borla tiene que ir por normativa justo a ras del final del gorrillo. Del gorrillo, sí. Y todo, le hacemos crecer un poquito cortándole uno de los latiguillos, la dejamos crecer un poquito y la volvemos a situar un poquito más abajo porque te encanta que te golpee la cara, ¿eh? Te está recordando constantemente de la marcialidad con la que tienes que hacer tus movimientos, incluso cuando no haces movimiento, estás en firme. O sea, el recorrido que seguían en el año 2018, lo hemos visto también por Molina Lario, ahora entrando ya en Plaza del Siglo, Plaza del Carbón y ya camino de Santo Domingo para hacer el traslado de la imagen del Cristo de la Buena Muerte. Hemos hablado muchos años de la imagen del Cristo de la Buena Muerte, sí. Mal nominada como el Cristo de Mena. Sí. Mal nominada como el Cristo de Mena, no nos cansábamos de repetirlo, de decirlo. Es una obra cumbre, yo para mí. Fue su obra cumbre, dicho por él. De Palma, sí. De Palma Burgos. Y que por mucho que una visita que estuvimos junto en Úbeda, por muchas imágenes, sí. Que también en Úbeda, sí. Yo creo como el Cristo de la Buena Muerte, pues ahí, pocas imágenes, el Cristo de los Milagros también, sí. Está, pues, el de la sangre. Pero ahí bueno, he hecho el resto son porque crucificados se... que pero aquí en este aspecto en el Cristo de la Buena Muerte era también una apuesta muy decidida, se jugaba mucho eso, y además era un reto y muy importante. Exactamente. Queremos un Cristo como el de Mena, sí. Y digo sí, esperaros, sí. Que ahora vais a tener un Cristo de Palma que cambió hasta la posición de las piernas. Yo puedo hacer que lo recuerden lo más posible, pero yo no puedo hacer un Cristo de Mena porque yo no soy Pedro de Mena. Esas fueron palabras textuales, ¿no? Y bueno, la diferencia físicamente y luego la diferencia, que la ventaja que tuvo es que él hacía una imagen para procesionarla. Y entonces ahí echó el resto. De hecho, le valió que lo becaran para Roma, ¿no? Estuvo en Roma, en la Escuela de Arte de Roma, como premio a la ejecución de la obra, ¿no? Y estuvo expuesto en Madrid, en el Salón Cano. We'll be right back.
Y ya hemos visto cómo también ya se entronizaba la imagen. Vaya pedazo de aire que decía en el 18. ¿Eh? Sí. No nos acordábamos. Que, ya, pero no nos acordábamos de bueno, y menos de 3 años. Nos acordamos de ayer, de 3 años, y era así. El aire que hacía. Pero siempre la misma parafernalia, la misma liturgia que se contempla, y yo creo que ahí está la grandeza también, tanto de la congregación de Mena en hacer y persistir y aseverar que es así, y también a los legionarios. Para este año había algo preparado, porque este año es el centenario de la Legión. Centenario de Legión se está celebrando, y había una idea de hacer una clausura en Málaga, en el mes de septiembre. ¿Del 21? Del 21, para como clausura del centenario de la Legión. Consistía en hacer un sábado legionario en el parque. Claro. En el parque, con la imagen del Cristo de la Buena Muerte. Claro. Y se estuvo comentando, se estuvo hablando. La idea en un principio, el obispo castrense, que falleció precisamente hace unos meses, efecto del COVID, de la COVID, y bueno, se puso en contacto con el obispo, muy bien. Después hubo parte del obispado que no le pareció muy bien y pusieron sus reparos, pero estábamos ahí, estaba ahí la cosa. Esto estoy hablando del año pasado, que era la idea, porque esto hay que prepararlo un año. Claro. Un año hay que prepararlo y dejarlo. Después también se quería coincidir o no coincidir con el centenario, alejarlo de los días donde se iba a hacer la magna, que era mitad, segunda quincena, finales del mes de septiembre, hacerlo a principios de septiembre, aunque lo hace, o también incluirlo dentro de los actos, porque el día de la Legión es el 20 de septiembre. De 1920 fue. De 1920. El año pasado realmente sería el centenario. El centenario, pero que durante los actos iban a durar un año y terminaban en el 21. Exactamente. Pero bueno, y todo ha quedado ahí. Entre la disputa de por un lado y entre otro, por la tal, los reparos de uno, y que ha venido lo que ha venido, pues entonces era algo que hubiera sido, bueno, de satisfacción para todo. Se puede recuperar. Para Málaga, porque Málaga es legionaria, y vamos a hacer clarísimo. Imágenes también en directo desde Santo Domingo en esta mañana legionaria, en esta mañana de la Legión, cuando vemos también al hermano mayor que está cumplimentando también sus visitas y que está también haciendo de cicerones, con esa disposición especial que este Jueves Santo ha dispuesto la congregación de Mena del Cristo y la Soledad y también la Dolorosa a los pies. Tenemos llamada telefónica porque queríamos saludar a alguien que tiene en el aspecto legionario, en el aspecto de la congregación de Mena, tiene una especial implicación. Elías de Mateo. Buenos días, Elías. Buenos días, Coco. Encantado de saludarte. Encantadísimo, de verdad. Encantadísimo de poder escucharte, al menos. Porque, bueno, es un Jueves Santo por la mañana. Estamos hablando, estamos transmitiendo ahora mismo en directo desde Santo Domingo, recordando el desembarco y el traslado del Cristo de la Buena Muerte de los años 17 y 18. Qué diferencia, Elías. Hombre, es que este año tenemos la añoranza de lo que era la normalidad. Claro. La normalidad era, pues, la mañana del Jueves Santo, el Cristo en su momento en que es entronizado, el cambio de estandarte entre los tercios, el pueblo de Málaga, la Legión, en fin, una sensación inenarrable que, de todas maneras, este año, pues, por lo menos, estamos en la calle, podemos visitar las imágenes, porque el año pasado hay que recordar que estábamos en el momento más álgido de la pandemia, con muchísimos muertos y confinados en nuestras casas. Por lo tanto, algo hemos avanzado, algo, muy poquito, pero algo. Algo hemos avanzado, y hay que agradecer todo, y hay que agradecer también a Elías de Mateo en el Museo Revilla de Toro el haber programado para estos días, para la Semana Santa y para el último día de Cuaresma, una exposición dedicada a Mena a través de Revilla de Toro. Sí, porque fue un momento, Coco, en que
había que hacer algo, había que moverse, y creo modestamente que el Museo Rebello fue el primero que se movió en el sentido de recrear, por lo menos parcialmente, el ambiente de la procesión de la congregación en la calle. Hemos puesto dos grandes plotters con imágenes del trono del Cristo y del trono de la Virgen por la Alameda principal. Hemos vestido dos maniquís con las túnicas de Nazareno del Cristo y de la Virgen, bocina y maza, y hemos puesto hemos colocado, yo creo que muy bien iluminados, que bueno, en la calle, lógicamente, en plena procesión no se pueden apreciar. Hemos colocado los tres estandartes pintados por Félix Rebello para la congregación de Mena, para su congregación, y nos recibe además la cruz guía y dos faroles, como si estuviéramos, digamos, encontrándonos con la procesión. Y no puede faltar, evidentemente, el novio de la muerte y la salve marinera como ambientación musical. Estamos teniendo una cantidad de visitas muy importante, y además es compatible perfectamente lo que hemos llevado al museo con lo que los malagueños pues pueden ver, lógicamente, en nuestra capilla, en Mena. Y además quiero también que nos diga el horario. El horario es importante, el horario de poder visitar el museo, el pues todo lo que lo estás comentando. Nosotros tenemos hoy, Jueves Santo, la exposición abierta como día festivo, la exposición y el museo abierto como día festivo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, mañana también viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, el sábado tenemos todo el día abierto desde las 10 hasta las 8 de la tarde, y el domingo, que es el último día que tenemos la exposición, lo tenemos abierto hasta las 2 de la tarde, de 10 a 2 de la tarde. Pero hemos tenido buena parte de la cuaresma. La verdad es que el alcalde se sintió muy satisfecho al inaugurar la exposición, pues porque pensó que era un elemento que dinamizaba estos días en que no podemos tener pues a nuestras imágenes estrictamente en la calle, como sería deseable por todos, ¿no? Pues muy bien. ¿Cuál es el programa de Elías de Mateo, un congregante de Meta, en este Jueves Santo atípico, o un Jueves Santo donde nos tenemos que adaptar a otras costumbres? Pues mira, yo estos días de Semana Santa estoy saliendo al centro por las tardes, estoy viendo desde lejos, porque tampoco me gusta meterme en las colas que hay en cada uno de los templos, de las casas de hermandad. Pero esta tarde pues quiero bajar a Mena porque lógicamente pues te llama tu Cristo, te llama tu Virgen, y quieres estar con ellos en su día grande. Pues Elías de Mateo, no te detenemos más, así que disfruta del Jueves Santo y enhorabuena por la exposición y el regalo que nos hace a los malagueños desde el Museo Rebello de Toro por calle Cisterna. Y en la calle Cister. Pues, gracias. Pues con muchas gracias a vosotros y a ti especialmente por el esfuerzo que lleva años haciendo por difundir, por hacer llegar a todos los hogares la Semana Santa. Tengo que decir, y esto es un secreto, que en mi casa mis hijas se tienen auténtica adoración a tus retransmisiones por PTV, y lo digo de corazón. Qué buenos amigos tengo. Un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente, Coco. Gracias. Bueno, y yo me veo Elías de Mateo, también un currante. Sí. Un currante, un congregante de Mena. Decía que ahora estamos viendo imágenes de 2019. Ahí cambia ya, es el buque Furor. Sí. El de los más morenos de la Armada, que vino en este año 2019. Vino por primera vez. Y además que desplazó a las unidades de la Legión y demás, un buque de acción marítima pues bastante representativo de lo que es de la Armada Española, que tenía al mando alguien que pude conocer y que era el capitán de corbetas, Ángel Morales. Y la misma parafernalia, la misma liturgia, la misma efectuando ese... Y el nuevo itinerario que se hizo en ese caso era Plaza de la Marina, Molí Alario, Plaza del Obispo, después Plaza del Siglo, la Plaza del Carbón, Calderería, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería,
Carretería, sí, que el primer año que se pasó por carretería en este estrado, el pasillo de Santa Isabel, el pasillo de Atocha, hasta llegar a la plaza de Santo Domingo, la plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, como se llama verdaderamente. Fíjate cómo están las tribunillas de Molina Lario, ¿no? Claro. De... ¿Y hay carretería? Sí, además comentaron eso, que iban a pasar por la mañana por carretería, porque luego por la tarde en el recorrido no pasaba. No pasaron por carretería. Y por la tarde fue el chaparrón. Por la tarde del 19 fue el chaparrón, nuevo recorrido. Yo creo que el chaparrón fue el castigo por haber cambiado el recorrido. Aquí lo vemos por carretería. A mí con el recorrido nuevo que no me busque. Esta imagen es formidable, ¿eh? Esa imagen cenital, se ven las alineaciones. Sí. Con un fondo de la banda no habitual, de cuatro. Buena idea fue esta, de hacer, ya que por la tarde no... ¿Cómo estaba? El recorrido, mira el cielo cómo estaba. El cielo estaba de aquella manera. Estas cosas de los artistas y cuando van para... tan exageradamente... Bueno, la escuadra de gastadores un poco han innovado, ¿eh? Sí, pero han innovado, de hecho, bajo mi punto de vista, para peor. De hecho, el repertorio de movimiento de la escuadra de gastadores se ha ampliado muchísimo a lo largo de los años. Esto, una escuadra de gastadores hace 40 años no hacía tantísimos movimientos. No. Tal vez a demanda del público, ¿no? Sí, exactamente. Es que también, si lo que gusta, gusta, pues, y si venimos una vez al año, pues... Claro, es un boletín de enganche muy importante también. Hay que entender una cosa, que la escuadra de gastadores no era una escuadra para desfilar, era una escuadra de zapadora, de combate, y que en el momento de meter la formación, meterla adelante, es para de alguna forma engalanar la compañía que viene detrás, ¿no? Ahí vemos también característicos, ese, digamos, cabeza de varal. Que el año pasado, el año 2018 no estaba, pero el año 19 sí estaba. El otro día lo vimos. El otro día, tú aquí, sí. Precisamente. Se ve cuando cuando le ponen la corona. Cuando exactamente la imposición de la corona a la imagen del Cristo de la Buena Muerte, lo vimos. Es oficial, me parece. Es Cabo Primero. Cabo Primero. Sí. Puede que lo hayan ascendido a Cabo Mayor, pero es Cabo Primero. Que fue, no fue un traslado, acordáis que era el de año 19, que no fue deslucido, fue rápido. Fue deslucido porque estaba lloviendo y con eso salieron, no tienen que verlo. Y entonces, pues, salieron y fue nada más que salir de Santo Domingo y entrar en la Casa Hermandad. Y ahí lo hemos visto los tres años que se han llevado a cabo, los últimos tres años que nos podemos. Si tiramos para atrás de archivos, pues sería tres cuartos de lo mismo. Claro. Pues sí, cuartos, a lo mejor. Hombre, a lo mejor las damas legionarias es de una época para acá, entonces puede que haya esa diferencia, pero ya está. Sí. Bueno, llevan ya, no nos damos cuenta, pero yo creo que llevarán ya en torno a 20 años, 15, 20 años, porque en el 93 ya conocí a la primera dama legionaria, en el año 93. Venía de otra unidad y fue adjunta a la legión y ya conocí yo alguna dama legionaria en aquel año. Con lo cual, desfilando, probablemente, no demos cuenta, pero 15 años tranquilamente... Sí. Tampoco me acuerdo, pero la locura aquella que se nos ocurrió en un año de... Miro para acá porque está aquí la directora, está aquí Nuria López, de decir, vamos a retransmitir el desembarco, el este y tal, y que fuimos pioneros. Sí. Fuimos pioneros en ese retransmitirlo en directo el jueves por la mañana y aquí seguimos, y aquí seguimos, y aquí... Y no paréis porque hay muchísima gente durante el año que me lo recuerda, recuerda esta retransmisión, y hay mucha gente que hoy está en sus casas y que todos los años está en su casa viendo el desembarco con la comodidad de la casa y llegando al último rincón legionario desde PTV. Pues hoy estaremos con ustedes hasta las 12, pero nos vamos a ir a publicidad. Y después sí queremos recuperar un vídeo
que teníamos de un reportaje que nos hizo nuestra compañera Marta del pasado sábado. El sábado fue el día, porque no es que este año la congregación de Mena tenga algunos actos especiales, es que todos los años tiene actos especiales. Durante todos los días de la Semana Santa tiene algún acto la congregación de Mena, como es la imposición de la corona al Cristo de la Buena Muerte por parte de la autoridad de una de un coronel, de un general, normalmente yo recuerdo siempre vinculado con la Legión, sí. Siempre alguien vinculado a la Legión, la imposición de esa de la corona que tiene. Bueno, nosotros conocemos la historia de la corona. Conocemos perfectamente la historia de la corona a través de Ramón Gómez. Y la verdad es que es fascinante. Ya no solamente Ramón, sino ya su familia completa. Vienen los nietos empujando detrás. Y él me pudo contar el otro día en el ciclo de tertulias que tenemos en el AC de Málaga Palacio. Y es fantástico cómo empieza la primera, sin tener absolutamente ni idea de qué pretendía hacer y ni cómo la iba a hacer, buscando espino, y de cómo la elabora, y al final aprecia mucho más el resultado en el Cristo, porque te das cuenta que nace de las manos, nace de un pensamiento y una intención durante todo el año, y cómo va elaborando esos espinos, los va enroscando, va haciendo la forma para conseguir la corona. El momento de la imposición de la corona, que tuve la fortuna de asistir para ver al coronel del primer tercio, a Fernando Melero, es un momento, y ahora lo veremos en las imágenes, seguramente un momento memorable, pero ahí te acuerdas perfectamente cómo la intención de la congregación de Mena en seguir teniendo esa vinculación con el Cristo de la Buena Muerte y con la Legión, como tú bien dices, porque alguien siempre representante de la Legión viene, o casi siempre, a imponer la corona. A imponer la corona. Sí, sí. Y además, gracias a Ramón Gómez, que con la familia y con todo nos mandamos una foto, todos los niños, los nietos, todo elaborando la corona, porque hace dos coronas. Hace dos coronas. Y los amigos tenemos la suerte, tanto Enrique Vega, afirmativo, como yo, de las coronas que una se le impone al Cristo y otra la regala. Y yo tengo el orgullo, después del año del pregón, pues me regaló una de las coronas, que la tengo en mi casa en un sitio prominente. Y Enrique Vega también. Para mí es el bien más preciado. Lo tengo junto a mi boina verde legionaria. Ajá. En el espacio cenital de mi salón. Ajá. O sea que para mí es un tesoro. Yo tengo una anécdota. Dime. De la corona, que pregunté, bueno, ¿y por qué el Cristo lleva siempre la corona el Jueves Santo? Entonces me contó Pepe Lorente que en su día con lo de la corona se reunieron y entonces votaron a favor casi el 50% con corona o sin corona. Entonces dije, bueno, pues la mitad del año con corona y la otra mitad del año sin corona, porque el Cristo, bajo mi punto de vista, la imagen gana mucho sin corona. Sí. Pero claro, a Jesucristo lo coronaron, entonces. Y entonces me contó eso, que si la mitad del año con corona, pero coincide que la mitad del año con corona cae el Jueves Santo. Entonces lo hicieron de esa forma, quedó muy salomónico. Sí. Y luce la. Y entonces, porque además, si no, ya el hecho de la corona, si lo eliminan, y es un acto más, ¿no? Y me contó que si volvieras a votar ahora, saldría aplastante. Hombre, me imagino. Saldría, sí, aplastante la corona. Sí, saldría aplastante. Yo creo que hay un hecho. Pasa, claro, depende del punto de vista que lo mire. Escultóricamente, la imagen gana mucho más sin la corona que con la corona. Sin la corona, porque está hecho sin corona. Si no, el autor lo hubiera hecho una corona. Una corona. Publicidad, y volvemos con el vídeo de la imposición de la corona al Cristo de la Buena Muerte. Y continuamos con ustedes en esta mañana de Jueves Santo. Pasan 34 minutos de las 11 de la mañana y nos vamos a ir, como hemos prometido, pero prometido es deuda, y por lo tanto nos vamos a ir a ver ese reportaje que nos prepararon nuestros compañeros de un acto que se celebraba el pasado sábado, que hoy tiene, pero hoy que tiene una vigencia absoluta, como estamos viendo aquí. Aquí es lo que dice nuestro amigo Carlos. Claro. Y pero vamos a escuchar la entrevista al hermano mayor, Antonio de la Morena. Al señor de Mena. Y estamos con Antonio de la Morena, hermano mayor de la cofradía, y hoy se va a proceder a un acto muy especial para la hermandad, que es la imposición de la corona al señor. Cuéntanos, ¿cómo va a ser el acto, Antonio? Bueno, pues en primer lugar daros la bienvenida. Como bien sabéis, esta es vuestra casa, sois queridos aquí en la congregación. Y bueno, pues afortunadamente, que es la palabra que tenemos los cofrades, pues este año podemos celebrar los actos y cultos internos dentro de las iglesias.
Y bueno, pues el acto va a consistir en lo que ha venido consistiendo siempre, ¿no? Que es una corona de espinas que está ya realizada. Se le impone por parte de un miembro de la Legión al Cristo en las sienes. Y bueno, pues durante el acto habrá oración a los caídos para tener un recuerdo también con los legionarios que han fallecido. Y posteriormente, pues como todos los actos de la congregación de Mena, pues la banda de música también va a estar participando del acto, porque bueno, no se quieren perder ninguno, como es lógico normal, ninguno de los actos que podemos celebrar este año. Y tocaremos Novio de la Muerte, Salve Marinera, que en estos momentos, pues la verdad, todavía se siente con mayor intensidad. Bueno, sabemos lo que es Mena para la ciudad de Málaga. El Jueves Santo yo creo que es una de las cofradías más esperadas, con esos caballeros legionarios que acompañan cada año a su Cristo. Uh-huh. Este año, ¿cómo se va a hacer el Jueves Santo? Porque había gente que pensaba que iba a estar la Legión haciéndole la guardia al Cristo, luego se ha dicho que no. ¿De qué forma vais a organizarlo todo el próximo Jueves Santo? Más quisiera yo que se pudiera hacer todo lo que hemos venido haciendo años atrás, ¿no? No podemos hacer actos que llamen a la aglomeración de personas, ¿no? Y como tú bien dices, somos una de las cofradías pues que más atrae al cofrade, a los devotos de nuestras imágenes. Y bueno, pues por responsabilidad no hemos podido realizar este año la Guardia al Cristo que hubiera empezado hoy, precisamente, sábado de Pasión. El Jueves Santo va a ser un Jueves Santo, pues, como te he dicho antes, dentro de nuestra parroquia, pero en comunión con nuestros hermanos. Tenemos que dar gracias a Dios. El año pasado tuvimos que vivir un Jueves Santo totalmente atípico, sin poder venir a rezarle a los pies al Cristo de la Buena Muerte y ver a nuestra Virgen de la Soledad. Y este año pues podremos estar aquí. La banda de música, pues también, como no podía ser de otra manera, en nuestro día grande quería estar partícipe a lo largo de todo el día y estarán por la mañana y por la tarde pues interpretando marchas nuestras propias de la congregación y también pues amenizará un poco pues la visita también de tantísimos devotos como se esperan que pasen por Santo Domingo el próximo Jueves Santo, pero sobre todo en comunión con los hermanos y el podernos, por lo menos guiñar un ojo, ya que no nos podemos dar un abrazo, pero guiñando un ojo que en estos tiempos vale mucho. Bueno, hay que decir que ya hoy está parte de miembros de esa banda dando como un pequeño concierto dentro de vuestra casa hermandad, ¿no? Se puede escuchar más bien que ver. Yo cuando venía de camino se escuchaba de lejos, ¿no? Y bueno, pues te vienen a la mente distintos motivos de Semana Santa pasada, ¿no? Cuando veníamos y para participar en una procesión, para participar en el traslado, y bueno, pues te vienen esos sentimientos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, lo que están haciendo ahora precisamente es ensayar para el acto que tenemos ahora y están afinando instrumentos y demás pues para que todo salga como debe de salir en el acto de imposición de la corona a Cristo. Cuéntanos, ¿quién es la persona que va a ser la encargada de imponerle, de tener ese honor? Porque yo creo que es todo un honor imponerle esa corona al Cristo de Mena. Mira, este año la propuesta del hermano mayor, la Junta aprobó por aclamación el que fuera, es congregante de Mena, es consejero de Mena, y aparte es el coronel del primer tercio de la Legión, Fernando Melero, amigo de todos los que estamos en la congregación, y para él va a ser una satisfacción muy, muy grande. Bueno, el año pasado tenía que haber desfilado tras el Cristo, mandando la compañía del primer tercio, no pudo ser, este año tampoco va a poder ser, y es una pena que un congregante, que un consejero de la casa, vistiendo uniforme legionario y llevando la jefatura del primer tercio de la Legión, pues no va a poder desfilar detrás, ¿no? Porque ya el año que viene hay relevo y demás. Entonces la congregación pues ha querido tener con él ese detalle, y yo siempre a todos los que imponen la corona por parte de la Legión se los digo, ¿no? Representáis a la Legión, pensar por todos los legionarios que están en su domicilio, pedirle salud para todos ellos y un recuerdo muy especial para aquellos que han caído en cualquier maniobra o que nos han abandonado a lo largo de este último año, ¿no? Antonio, a mí fuera parte de ver esos caballeros legionarios desfilando detrás de su Cristo, a mí me emociona cuando lo veo en la tele, porque como bien saben nuestros espectadores y tú, yo salgo en zamarrilla, entonces no os puedo ver, pero cuando lo veo por televisión me emociona muchísimo ver ese nexo de unión que hay entre esos legionarios y su Cristo. Además, yo una anécdota recuerdo hace unos cuantos años ya, cuando el gobierno que había decía que si no se iban a poder venir a desfilar, que eran voluntarios, y ese año
vinieron más legionarios que nunca, se volcaron con su Cristo. Bueno, esto es una vinculación indisoluble, ¿no? La verdad que Buena Muerte Legión, Mena Legión, Legión Mena, estamos hablando de una única cosa, ¿no? No podemos vivir el uno sin el otro, como digo yo, ¿no? Y hay muchos momentos, ¿no? Podríamos estar pues para dar un programa de coco, ¿no? Contando anécdotas, ¿no? Pero son muchos los legionarios que a lo largo del año pasan por aquí a rezarle a su Cristo, a pedirle protección, a pedirle salud, a pedir por alguien enfermo. Y bueno, pues también nos llega que muchos legionarios, sobre todo los que están aquí dentro de la provincia, en Ronda fundamentalmente, que son los que podrán tener movilidad, pues el Jueves Santo pasarán por aquí pues a rezarle a su Cristo. Ojalá esto pase pronto, le pedimos al Cristo de la Buena Muerte que también interceda, porque esto pase lo más pronto posible y ojalá, no me equivoque, pero en el 2022 podamos disfrutar de un Jueves Santo al menos mejorado como este con respecto también al del 20. Y por último, ya Antonio, ¿de qué hora vais a estar el próximo Jueves Santo para informar a nuestros espectadores? El Jueves Santo la parroquia va a estar abierta para visita no solamente de la congregación de Mena, la cena, Estrella, Dolores del Puente, y vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche de forma ininterrumpida. Bien es cierto que habrá cortes cuando haya celebraciones litúrgicas, los oficios del Jueves Santo, y después la congregación de Mena tendrá una lectura de la palabra en el altar mayor, digamos, de inicio de la jornada del Jueves Santo. La cena la tiene a las 12 y la esperanza también la tiene a la 1 de la tarde. En esos momentos, pues el flujo de personas que intenten acceder a Santo Domingo será menor, pero bueno, son muchas horas las que estaremos abiertos pues para que todo el mundo pueda venir a venerar a nuestros sagrados titulares. Pues Antonio de la Morena, hermano mayor de la cofradía de la congregación de Mena, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros, como siempre, es un placer.
Continuamos con ustedes en este Jueves Santo por la mañana, siempre puntuales a nuestra cita desde las 10 de la mañana, mostrándoles pues resúmenes de años anteriores. Hemos estado en directo en la Iglesia de Santo Domingo, en la capilla donde de la congregación de Mena, donde hemos escuchado el novio de la muerte, la salve marinera. Hemos visto como el párroco también visitaba, el director de espiritual de la cofradía visitaba la capilla, compartió un rato con el hermano mayor. Hemos visto imágenes también de la imposición de la corona al Cristo de la Buena Muerte por parte del coronel Fernando Melero, jefe del tercio Gran Capitán, y ahora queremos también prepararnos para esta tarde. Esta tarde a las 4 de la tarde estaremos aquí, pero quiero que me expliquen, porque me hablan, me comentan, me dicen de lo que la Esperanza tiene preparado y está haciendo desde hace unos días, del domingo de Ramos, y quiero entrar en contacto telefónico con mi amigo Tadeo Furet. Tadeo, buenos días. Buenos días, Coto, buenos días. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. No sé si alegrarme o preocuparme de que tú me digas eso. Mira, vamos a ver, yo quiero también que le comente un poco, porque hoy es Jueves Santo, día grande también de la Esperanza, y quiero contarte qué habéis preparado para el pueblo de Málaga y cómo lo habéis llevado a cabo y hasta cuándo vais a estar para que la gente pueda disfrutar de todo lo que ha preparado la albacería de la Esperanza. Pues mira, Coco, lo que la Cofradía de la Esperanza ha preparado para estos días es precisamente dar esperanza, que es lo que todo el mundo viene buscando a esta basílica en estos días y más en estos tiempos, ¿no? Es lo más necesario que tenemos todo el mundo ahora mismo, y pienso que debe de ser, todo se debe facilitar para que la gente, para que Málaga reciba esa esperanza. A partir de ahí, digamos, pues como mucha gente ya ha pasado por aquí, decirte que hay más de 7.000 o 8.000 personas al día que hasta fecha de hoy han estado pasando. 7.000 o 8.000 personas se dice rápido, pero la verdad es que han sido muchas horas de apertura, con todo lo que hemos podido, y hoy Jueves Santo incluso que va a estar abierto a mediodía. Como habrán visto en las imágenes, seguramente, pues la Virgen está en el centro con el manto de procesión, lo cual, para visitarlo, hemos vaciado la basílica de banco para que la gente pueda dar la vuelta alrededor de la Virgen, y presidiendo el presbiterio tenemos al Nazareno del Paso también, que hoy está ya con su túnica bordada, cruz de madera, de plata, y es la disposición que tienen las imágenes. Y arriba, en el camarín, en el ábside de la basílica, hemos hecho un altar sacramental para el sagrario, pues bueno, con velas, candelería, flores y todo lo propio que conlleva el altar. Hemos echado algo de romero en el suelo, porque claro, Jueves Santo, Esperanza, Nazareno del Paso, detrás tiene que venir la palabra romero. Hay romero, aunque lógicamente está para alfombrar un poco la basílica, no tenemos este año para llevarnos romero. Claro. Pero bueno, pero está presente. Yo creo que el símbolo es importante, que aprovechemos esos símbolos, y sobre todo en estos días tan especiales. Horario de este Jueves Santo, día especial de la Esperanza. Pues ahora mismo, hoy jueves, hemos abierto las puertas a las 10 de la mañana y vamos a estar hasta las 9:30 de la noche. Ininterrumpido. Ininterrumpido. A mediodía hay que tener abierto, vamos a tener abierto, porque Coco, pienso que las cofradías, sobre todo en el día de su salida, tenemos que estar para la gente. No podemos reservarlo para unos pocos. Claro, totalmente de acuerdo. Hay que compartirlo. El resto de, para otra serie de actividades, de misa, no sé qué, pues tenemos el resto del año. Pero hoy hace falta, más que nunca, puertas abiertas, que la gente fluya, que entre, por supuesto, con todas las medidas de seguridad posibles, porque la responsabilidad está, antes que nada, en el número de aforo del interior, toma de temperatura, lavado de manos, en fin, lo que estamos viendo en todos sitios. Y las cofradías tenemos que seguir apretando todo lo que podamos para que no se nos señale de ninguna manera. Claro que es absolutamente así, es así. Tadeo, muchas gracias. Ya hemos conocido todo. Esta tarde iremos por allí, ya queremos saber más detalles, ya estaremos en directo desde La Esperanza y bueno, ya nos comentará y nos hablará en directo de todo lo que está sucediendo y cómo está yendo este gran Jueves Santo que nos estamos encontrando y que estamos, desde luego, disfrutando, sin duda alguna, por vuestro trabajo. Gracias, Tadeo Furest. Gracias a vosotros. Hasta luego. Tenéis la puerta abierta cuando queráis. Muy bien, muchas gracias.
Tadeo Furé, albacea de la Archicofradía de la Esperanza. Bueno, que está todo preparado, que está todo preparado, que hemos hablado con Tadeo, que sí, ya vemos la exposición que hay en el Rebello de Toro, hablando con Elías de Mateo, bueno, y en todas las cofradías. No se pierdan esta tarde. Vamos a estar en la cena, vamos a estar en la Misericordia, vamos a estar en Zamarría, vamos a estar en toda, desde Santa Cruz hasta la Esperanza. Esta tarde, a las 4 de la tarde, tenemos nuestra cita. Gracias, Carlos Casales. Muchas gracias. Gracias también, Enrique Vega. Gracias a vosotros siempre. Y otro Jueves Santo que hemos contemplado más, otro Jueves Santo que hemos vivido juntos, y para mí es un orgullo de estar con vosotros y siempre estar muy atento de lo que ocurre en torno al Jueves Santo y en torno al cofrade malagueño en la Semana Santa de Málaga. Vamos a escuchar algo que se producía en el año 18, exactamente, por cuando un legionario pues interpretó una colombiana en el mismo recorrido procesional. Vamos a verlo y comentamos. Román. Cuando suenan los tambores, cuando suenan los tambores, desfilan a paso lento, cuando suenan como
año 2018, Jueves Santo de 2018, como el legionario Román interpretaba a la colombiana, que ya la habíamos escuchado anteriormente, años anteriores, no recuerdo exactamente el año, pero lo menos unos cuantos años con el Cabo Muñoz, que era quien lo interpretaba, también en el entorno de Calle Carretería. Sin más, las 12 en punto, nos vamos un ratito nada más, pero volvemos a las 4 de la tarde. En punto estaremos aquí porque tenemos por delante un Jueves Santo impresionante. No se le olvide estar con nosotros, conectar con nosotros, porque le vamos a ofrecer 6 horas intensas de Jueves Santo, directos, reportajes, comentarios, tertulias, la provincia, que vienen de Ronda. Y hay una cosilla que yo quiero preguntar de Ronda. ¿Qué es lo que ocurre en el convento de las Carmelitas Descalza, donde sale la soledad, sale el Viernes Santo? Eso lo comentaremos después, y también vamos a tener la música cofrade, tradicional, de marchas, igualmente de todo aquel que trabaja en el nombre de las cofradías, en la copla, en la música, en la dirección, en la interpretación, todo después, a partir de las 4 de la tarde, en Procono Televisión. Hasta las 4, si Dios quiere.